me dijo una noche antier o ayer, no, me dijo, ¿cómo es eso de que el dragón y la mina son pareja? Y yo, no sé, es que subieron un TikTok. Go. You still got time. Be careful now. Be very entonces, prácticamente, careful. Parece, ¿de qué acaba de pasar, Trevor? No tengo idea. ¿Ya se murieron? ¿Ya? Es que la divina nos muestra como de las cartitas algo. Pues parece que alguien se murió. Por respirar. ¿Has been there before? Ah, rubia. Nah. Caga. Just seen the sign on my way to camp. What if we just, like, walk to the main road? Isn't the main road? No, this is all Hackett property. The main road is not. Gabriel, ¿por qué bajas locas? Wait, how do I know so much more about everything than you? Shut up. So basically, it's another hour walk to the main road, and then at least another 3 to 4 hour walk until we hit the nearest. Whatever. Yeah. What was that? Let's just keep moving. Okay. Hola, Gabretro. Buenas, buenas, ¿cómo estás? So, Retro. I guess this is me now. What? You're gonna look great with a hook. We can call you Hooky McHookface. Gabriel. Espérame. Le falta intensidad al brillo de la lap. Yo digo que positivo. ¿Verdad que sí, Gabriel? Hace bastante tiempo. ¿Depresión o positivo? Depresión. No sé. ¿Cómo crees que se lo tomaría Dylan? No sé. ¿Qué era lo que decía? Creo que depresivo. De lo... Porque es humano. ¿Qué era? Oh, no, que... Fíjate, si es diestro o es zurdo. Nobody's ever gonna treat me the same, are they? Some people won't, but fuck them. Would you date a guy with one hand? I don't think it's me you're concerned about, is it? Kinda got close at the fire pit. Am I crazy or was something about to happen? It's always next year, right? Well, let's get through this year first. Wouldn't really matter anyway. It looks like we finally know Ryan's type. Confident. Heroic. With an eye patch. So pirates. Yeah. Maybe she shivers his timbers. There. Tengo... Un garfio. Oh shit. Relax. It's motion sensor. We're okay. I think. Oh look, steampunk's back in. Ew. Come on, this way. Hey, ¿qué tiene contra el steampunk? Es chido, creo. A veces. Es raro, pero está divertido. Oye, Gabriel, si ya nos perdimos la carta. Si ya nos perdimos la carta. No, pero no. La vez pasada pasó. So what do we do now? Well, I guess we just make ourselves at home. Whip up some cocktails, see what's on the TV. No? No sé. Me cae mal Emma, pero... Would you just cut it out, please? Cut what out? Acting like...
Like, whatever it is you're acting like, it's not funny. Oh, sorry. My name's Abigail, and I'm clinically unable to have a good time. You see, I had it surgically removed when I was just a wee child. Enojo, obviamente, ¿no? Sí. You know what? Fuck off. Oh my, someone's in a mood. Do you understand how serious this is? Oh my god, I was just trying to distract you. I thought you could use a laugh. Well, didn't work. Excuse me for trying to cheer up my friend. Next time, I guess I won't. Fine. Fine. Fuck this night, huh? Yeah. Come on. I want to hear you say it. Fuck this night. Fuck it all the way to morning. No tengo 1714. Oye, habrá estado ahí la tabla. No sé, me estoy poniendo paranoico con las pinches cartas. Oh, Dios. Put me down. Easy, ma. Put me down, you witch! Blow your fucking head off! Bitch! Everybody just relax. Can't shoot what you can't see, darling. Ah, sí, habíamos dicho que la señora esa de... Okay, what you did to my Kaylee? Get the fuck off me! Oh, shit! Oh, eso está horrible. Oh, no, verga! Eso no me lo esperaba. Everybody stop! No puedo, porque es que me quedé sin... What the fuck is going on up here? El teléfono no lo corre bien. Wake up, darling. Wake up. Ah, me habló de... Es que ella de los patos. Oh. She's gone. Little Bobby. Mama's gone. Cute. Yeah. No more party. No more protecting anyone. Travis. Una vez. Okay. All right, that's not good. Mal. Dejad de sacar. No. Fuck that. No, recuerda que la peor cosa que puedes hacer es sacarte un cuchillo. Bueno, sacarte algo así. Porque puede que esté tapando algo. Está en el hígado, no mames. El perro cuchillo está en el hígado, güey. Si lo sacas, se desangra. No está, ¿cómo va a estar en el hígado? Se saca de un pulmón, ¿no? De las costillas. Sí, por la que está, más o menos está tirando para el hígado, ¿no? Entre el hígado y el pulmón está.
Pero si fuera el pulmón, creo que ya se estaría ahogando su cerebro. Mira, si lo piensas, si tiene... que siento que bloquea puerta. No es el más listo. Era fuerte, pero no el más listo. Y aparte, si bloquea la puerta, lo van a tumbar. Mira, por mi parte, que viste el punto de vista de la gastronomía. No lo estudies. ¿Tiene el cuchillo? ¿Lo puedo usar? Hell yeah, I do. Don't make me chase you, pig boy. Machacar botones, yo jugué God of War desde chiqui, de los de Play 2, no puedo fallar en machacar botones. Yo jugué Kino Fighter, no puedo fallar en machacar botones. ¿Le mataron? ¿No lo mataron? Yo vi cómo le dispararon la cabeza. ¿What? ¿Qué pedo? ¿Cómo sigue viva? ¿Y la vieja? ¡Oh! Ya sé por qué no la mataron. ¿Por qué? ¡Ah, sí es cierto! ¿Recuerdas? ¡Sí! ¡Sí! Yo pensé que ya hemos... Joder, yo pensé que ya hemos perdido un personaje, pero no. Si no es bala de plata. Recupera el ojo. ¿Está progresando más o está retrasando? Recupera el ojo. Está el evento de arena de Black Clover. Donde, ¿cómo se llama? De bloquear personajes. Sí. Y se puede usar verdes. Equipo defensor. ¿Qué? ¿Puro defensor? Equipo de... no, espera. Sí, defensores y atacantes. ¿Solo puedo usar defensores o atacantes? Solo, pues, digamos, por ejemplo, a mí me bloqueó a Black Asta, me bloqueó a Julius, a William, Healer, ¿sí? El de arena. No, bloqueé todos los verdes. De arena. Bloqueé todo lo que no sea verde. Sí. Lo único que se puede utilizar son verdes.
Por eso no puedo usar a Julius, la casta, la reina bruja, ni nada de eso. Gabriel. Bueno, al menos puedo usar a Lich. Entonces si hubiéramos fallado lo de la escopeta, Gabriel, entonces ¿eso se hubiera convertido, se hubiera comido a la señora? Hay algo brillando ahí, ¿no? ¿O son reflejos? No, son reflejos. Dos Nueve, ¿no? El de Quarry. No, son ocho. Lo que tiene es que no, pero es había un una... grupo de camping. No, pero había una que estaba que sola, ¿no? Camp... Es un número impar. No, porque este del... ¿Te acuerdas del inicio? Eran dos. Ajá, exacto. Sí o sí se tiene que plantear, ¿no? Contando a estas son ocho. Contando a ellas son ocho personajes, ¿sabes? Porque son siete del campamento más ella. Ah, cierto. Y el noveno era el novio, ¿no? Que no fue para nada. Ajá. Bueno, técnicamente es... Exacto, pero ese está. Nunca lo usamos, nunca se usó, ¿verdad? No. A ella se utilizó. Ajá, entonces va de que... Tipo, hay un campamento de verano. Va de que yo estoy viendo un gameplay. ¡Espérate! La carta. Agárrala. Va de que yo estoy viendo un gameplay. Creo que me están viendo un gameplay mientras yo estoy jugando literalmente. Haciendo que avance y demás. ¡Oh, no! Esto es... I thought you were shot. I got better. The bitch is bit. Oh, you're gonna shoot me again? That worked so well for you last time. Ahora sí fue con bala de plata. Yeah. Hey. You know, I might not have enough silver to kill you, but I could sure make you suffer. Patealo.
yo también. ¿Qué estoy haciendo? No lo parece. A ver, puse pausa. ¿Atacar o correr? Atacar, ¿no? ¿Crees? Yo creo que nos va a clavar el cuchillo. Sí, o nos va a perseguir. ¿Viste cómo caminaba? ¿Tú crees que se va a poner a correr? Es cierto. Quisiera ser... Yo no puedo hacer nada. Mierda. Bueno, ya se murió. Bueno. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, total no me caía tan bien. Y aparte está semidesnudo. ¿Quién no quiere? Eso y ese vato. Bacán. Y se va como si nada. Nice. Hey. ¿Cuántos quedan? Everybody fucking stop right now. Porque en este mundo, bueno, en esto va de prácticamente es un juego de terror narrativo. Took her face off. You know what she did to Kayla? And she killed your mother too. Hombres lobo. Wait. Bueno, licántropos. Mira, no es como que no se merezcan morir estos. ¿La verdad? Hasta el policía por ayudar a su familia. Y piénsalo. Cada año se hace un curso de verano, hay un campamento, ellos son los consejeros. En total eran 9 consejeros. Que se iban a encargar. Entonces pertenecen a una familia que es de hombre. Warwick. Ajá. Entonces tiene un apellido. Entonces lo que pasa es que cada luna llena pues se transforman. Pero deben de tener extremo cuidado. Y se supone que en la noche, o sea, este día en el que está transcurriendo el juego, la noche de luna llena era día de luna llena y tenían que irse porque algunos de su familia habían sido transformados de la familia de los... ¿cómo se llamaba? Y Hackett. Los Hackett, ajá. Entonces habían sido transformados algunos de su familia y para las dos únicas formas de evitar que se transformaran o se siguieran transformando era matar al primer hombre lobo que los transformó en primer lugar o matar al que los transformó, que bueno, en este caso pues tendrían que matar a un familiar, pero tiene que ser bajo cuando es este de licántropo hombre lobo. Tengo una cubierta. A ver, vamos. ¿Cómo está jodiendo ya? Y por eso lo de la plata, porque pues debería de hombres lobo licántropos la plata. Skin de Beto mafioso. Es el Beto nuevo. Sí. Se ve muy raro.
Mi estimado Traganepes. Mi estimado Gargaras de Semen. Mi estimado Cara de Nopal. Mi estimado Saliva de Smegma. Mi estimado Fan de Kuno. Yo qué sé. Ah, no, mi peor. Mi estimado. Ya pasó tu turno. Mi estimado Cabeza de Huevo, güey. Mi estimado Fan de Memo Ponte. Mi estimado Pescuezo Duro. Mi estimado Fan de Sam. Están jugando. De Quarry. Te tardaste un chingo. Es más, Alice todavía ni siquiera entra por la Discord. ¿En serio? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Entonces déjame, voy a, no sé, jugar Genshin o Overwatch. No sé qué hacer. Ay, no, yo voy. You gotta help me. I do? Yeah, I promise. I won't tell anyone anything. No, man. Family first. Besides, I'll get in trouble. ¿Qué? Queso baba. Ow! Ow! You stabbed me! Yeah, it fucking hurts, don't it? I ain't never been stabbed before. Leave me alone. Ow, it really hurts. Ow. Dad! Hey, it's me. What the fuck happened to you? Oh, you know, nothing out of the ordinary. Oh, no, pero... Oh, Ryan. Oye, aunque piénsalo, si lo muerde y se lo curan al final, lo va a salvar. So sorry. That bad, huh? I keep trying to fix it. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, now you. ¿Burla? Es que ya aparece. O sea, ya me apareció a mí en las en las entradas destacadas. Pero dice, I mean, I didn't want to say it, but you shouldn't have come with me. You think? Sorry. It's okay. Am I dying? You've lost a lot of blood. But it'll heal though, right? Wait. Maybe it will. What? Ryan, if you let me bite you. What? If you let me bite you, it means you'll be infected. Which means it will heal. Yeah. But it also means. Yeah. Yeah, I got it, Big Bad Wolf. The wolf feroz. El sueño de todo furro. Convertirse en furro real. I can feel it like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, then I have to kill Chris. No sé, a un furro le gustaría convertirse en furro. ¿Y no sabes disfraz o no? It's saving your own life and mine and Max's and your friends too. Let you bite me. I'd love to kill Chris Hackett or bleed out and die.
Pretty much, yeah. Ale. It's your call. Entonces, for now. ¿Te cometerías en furro? ¿Así? ¿Cómo? So we doing this or no? Creo que sí. Yo digo que sí con Ale. Pobrecito, se va a convertir en furro, pero... Es un precio aceptable por salvar la vida, tal vez. Pero algo me dice que no se va a transformar. Ah, ese era un camino crucial. ¿O dejábamos que muriera Max? No, no, dejábamos que muriera él. ¿Cómo se llamaba? Ah, vale, le muerde el brazo. Yo pensé que iba a ser un pollo. La Po. Mínimo, si no funcionaba, mínimo que se hiciera como final feliz. ¿Sí? Esta es la oportunidad de irte. ¿Qué tomamos? Ah. Ah, ok. Au. Dolió. Bueno, no fue lo otro, He should start to feel better soon, I guess. Fuck. We gotta go. What? I got it. La cuestión es que estamos cometiendo furros. Con super fuerza. Y con problemas. Pues no se está curando. ¿No te acuerdas que ella no fue instantánea? Sí, sí fue, güey. No. Fue cuando estuve la noche ya más entrada. Ah, sí, bueno. Tardó un ratito. Aunque quizás. Sí, aunque bueno. Sobreviva. La noche. This guy's never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for specifically? Well, most of these cars look like they've already been stripped for parts. Just empty frames and chassis, which doesn't help us much. Okay, so we're looking for engines? Well, anything relatively intact. Got it. Los personajes tienen buena trama. ¿No, Robert? Algunos quieren combatir a espada. Sí, a espadazos. Ya no puede ser el mano cambiado. Creo que va a haber algo ahí, ¿no? La carta, tal vez. ¿No te gusta la puerta de enfrente? No, hace mucho ruido. Vale, creo que hace mucho ruido ahí. Para hacer algo. Sí, yo igual. Como el típico sonido que sale en la de. ¿Cómo se llama la tercera chingadera? En Dead by Daylight. Shut up, let's go. ¿Ves que es un chingo de cuando abres la puerta? Sí, sí. ¿Así que iba a ser así? Hace bastantito. Como en el portal también. Que alguien le eche una mano. These sons of bitches had it all planned out. Ah,
Literalmente parezco el primito chico jugando. Con el casi casi con el control desconectado. ¿O no? Who's T? Looks like these guys were cooking the books a little. Dodgy. You said it. Ya no puede. Tendría que pedirle a su amigo Chris que le ayude. Aunque dudo que lo quiera. Puede que él sea la galleta. Sí, pero la cosa es que los luego hay movimientos de cámara medio raros. Gabriel, que digan chócalas a Dylan. Dame esos 5, un high five. Bueno, adiós a su sueño de ser pianista. Bueno, se pasó un poquito, ¿no? Creo que hay accidentes en la cocina con los chefs, ¿no? De que se cortan un dedo o algo así. Creo que se pasó. ¿Se pasó del corte, no? Sí. De falange pasó a muñeca. Mira, siento que esto quedaría mejor como una ambientación de un juego de zombies que uno de los hombres lobos. Mal animados. De hecho, todavía no entiendo por qué no tienen pelota. Más caro de animarlo. Brian's okay. He knows what he's doing. Siento que gastaron más presupuesto en poner el tema a los personajes que en el lobo. De atrás, ¿no? Como lo que al principio le quitamos una pieza al carro, por eso tal vez se nos abrió este camino, ¿sabes? ¿No? Porque piénsalo, si se hubiera quemado con la gasolina, estaría destruido. ¿Cierto? Y no hubiéramos podido utilizarlo. Aunque piénsalo, por lo que nos dijo la carta, puede que el coche no sea seguro. De hecho. O por la carroza se referirá aquí. También es posible. ¿Y no una puerta detrás? ¿O algo para atar contra el reloj? ¿O me engañé un reflejo? No. Gracias.
¿Y Caitlyn? De hecho, no tengo la menor idea, ¿sabes? Exactamente, Gabriel, por eso perdió la mano. No fue porque intentó arreglar una cosa de radio, lo dejó un lobo. Prácticamente un hombre lobo, y para no infectarse, agarraron una motosierra y se le cortaron la mano. No, fue porque se pasó un poco. Porque no hizo caso al cura de que... de la paja mala. What's this? Y como se le llenó de pelo y por eso tuvieron que cortársela. ¿O no, Al? Aram no, scare. ¿Sien es Caitlyn? Siento que hay demasiadas referencias a lo que pasó en Warren. Relacionado con los demás. A mí se me hace que el primer infectado fue el niño lobo, el niño perro o lo que sea. Ajá, que todo inició. Yo siento que inició todo a partir del circo que llegó aquí a Hartford Square. Piénsalo, la bruja nos estaba intentando ayudar. Ajá. Oye, espérate, el campamento duró 2 meses, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hicieron para evitar la luna llena cuando estaban los niños? ¿No recuerdas que tenía un coso este? Ah, los encerraron, ¿no? En la zona de abajo. Ajá. ¿Encerraron a todos? Ahí. No, pues digamos que estaban durmiendo todos. Y como ahí tienen la cosa esta de abajo. Donde estaba prácticamente el puente. A ver, mínimo experimentan 3 lunas llenas, ¿no? ¿Cómo? Mínimo experimentan 3, ¿no? Lunas. No, deben de ser 2. Pues sí, cada 28 días hay un mínimo 2 lunares. Pero piénsalo, no. Es que los otros llegaron un día antes. Son 3. Si no. ¿Cómo no sé? Ah, bueno, prácticamente sí. El día antes. Así que sí, prácticamente fueron 3, pero los otros solo fueron 2. So, you ever operated a crane before? I actually used to be pretty good at the clogging at my local arcade. The kids used to call me the grabber. Nope. Oh. Llamaron manos mágicas. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look at it? Porque desapareció una. Porque cómo va a manejar el arma? ¿Con qué va a disparar? ¿Con el muñón? Sure, yeah, sure thing. Watch my back, yeah? Yeah. Ok, voy a aprender a usar los pies para disparar. ¿Me hubiera sido mejor que estuvieran los dos? Alright. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. Okay, let's see what we're working with. All right, not too complicated. Back grabber. Now you're falling away with you. What the hell is going on? My bad. Ah, shit. Okay. All right. Como cuando abres un TikTok en medio de clase, cabrón. Y sin bajar el botón. ¿Cómo empezará? Sí. Se lo avienta encima. Lo pensé. ¿Qué did it? Yeah. No sé por qué creo que hay algo ahí dentro. About time.
Well, maybe we can see if we can try and get this thing running. Score. Algo va a llegar. Algo va a pasar. Creo que sí. A ver, espera. Si le avisamos a Katie, ¿qué pasaría? No tengo idea. Pero, o sea, si levantamos el auto, ¿qué? Tal vez Katie le está dentro del auto. Puede ser. ¿Lo hacemos? Aunque sea rasgada a Dylan. Dylan ya no tiene un brazo, bueno, una mano. Yo creo que va a ser lo mejor, dejar que... ¿Levantar el auto? Sí, ¿y si Kathleen está afuera? Oh, cierto. Pero entró, ¿no? Justo cuando lo vimos. No, pues hizo como de, ah, genial. Y nos transportaron a ver. No, pero dijo, vamos a ver si arranca esta cosa. Así que puede que ya haya entrado. Vamos a jugar, ¿no? Oh, eso fue lo correcto. No sé, ¿sí? ¡Oh! ¡El sonido! ¡Ah! ¡Au! Mejor personaje. Creo que es el mejor personaje de todo el juego. La verdad, es el único que te ha chingado. No, el segundo. ¿Yo puedo pasar? Laura. Ah, la de Pacífico. Dylan, thank you. You actually saved my life. For realsies. Yeah, you know, no sweat. I just can't wait to see who they choose. What? To play me in the movie about. I'm brave. Don't push it. So much for our brilliant escape plan. Okay, back to the lodge. Are you nuts? Better than being out in the open. Come on. Gabriel. No está muerto el hombre lobo. No, es que no está muerto. Recuerda que dijeron que si no es con plata no los pueden matar con nada. Ah, sí, cierto. Es cierto.
We can't just sit here. Why not? Dylan said it's safe here. Yeah, I just... I don't want to be waiting around. Emma? Ay, pinche Emma, no me jodas. Vamos a morir. Vamos a morir por ella. That's literally all we need to do. Just wait until morning, right? Fine. But we need protection. Go see what you can find. It's better than just sitting around. Ah, no se tiene sentido, ¿no? Ah, pero ¿por qué nosotros vamos a buscar y ella no se va a arriesgar? Porque es el peor personaje del pinche juego. Bueno, aunque el otro idiota, el que se convirtió primero, no es como que sea muy agradable. Ahí. What you find? Oh, I'm just checking out this ladder. Ah, están en la cosa esa. Abajo. Tiny little door up there? Yeah. We'll open it up. Why? We don't know what's up there. Exactly. Have you not been paying attention, like, at all? Okay, what I mean is, it might be good for us to have an escape route. You know, we don't know what's up there. The lodge, there also could be a way for us to defend ourselves. Mira, tiene razón, pero me cae mal. Okay. Guess that makes sense. Pero nosotros ya sabemos a dónde lleva. Sí, pero puede que haya un lobo arriba. No, alguien de la familia. Uy, peor. O no sé. You all right? Oh, well, yeah. Okay, yeah. That was close. Bueno, ya no hay forma de subir ni de bajar. Ya no hay forma de bajar. Voy a subir. ¿Eh? No, sería más de subir, créeme. Porque de bajar es posible. O sea, sí, la forma más rápida de bajar un, ¿cómo se llama? Un edificio es tirarse al vacío, digo. Exacto, que sobrevivir es otra cosa. Sí, me hizo gracia de... ¡Au! Lo que apuñalamos a Bobby. Mine needs a rest, but... Cook is imbecil. You'll feel better soon. Cool. I'm feeling pretty good, actually. What are you doing? Stop it. Do you smell that? No. Never mind. Let's just find another way down. A way to Chris Hackett. Or just a way out, maybe. I'm done being chased. Bueno, siempre y cuando puedas jugarlo y no verlo como espectador. Sure. And another way out. Digo. Oh shit. Watch your step. Mal por el sentimiento. Doble muerte con cuchillos. Me enteré lo que pasó antes. Hay uno. What was that? Oh, shit. I think we found Chris Hackett. Son of a bitch. Ay, no me acuerdo. Ay. ¿Uno está? No. Son demonios,
Bueno, la verdad. Es una maldición. No, el concepto de como lo vemos nosotros, sí, no parecen hombres lobo o no los típicos que conocemos de películas y demás, pero el propio juego nos relata que sí son hombres lobo. Y de hecho, parecer el primer infectado es un niño perro. Ajá. De hecho, mira, inclusive lo de dar a elegir es lobo en solitario y lobo en manada. Por ejemplo, también están los guiños, como por ejemplo de la debilidad que es la plata. Bueno, aunque si lo piensas, muchos monstruos de antiguos, su debilidad era la plata. Tal. ¿No es cierto? El Wendigo es débil al oro. Ese es más moderno, ¿no? No. Es más viejo, diría yo. Porque el hombre lobo es del oscurantismo. El Wendigo es todavía más viejo. ¿Sabes? Porque prácticamente hablaremos de tiempos en los cuales existían chamanes, brujas y por el estilo. Muchísimo antes, ¿sabes? ¿Pero creen que Wendigo no era estadounidense? No. Sí, ¿no? Y de hecho es anterior lo de los vampiros. ¿Lo investigaste? No. A ver, los vampiros son mucho anteriores a Drácula, a los libros que se crearon de... A ver. Escocia el Wendigo originario, así que es ¿de qué años data la leyenda del Wendigo? No me sale. Espera, me estoy viendo. ¿Creven? ¿Gabriel? A ver. ¿Buenas? ¿Buenas? A ver... ¿Qué pasó? No sé. Discord. Oh, a ver, el Wendigo dice que es de hace 4000 años. Ah, entonces... De Nueva Escocia, ¿no? Sí. Y los de
Y la del hombre lobo es de los 5000. 5000 años. Un año más antiguo. ¿Gabriel? ¿Los hombres lobos son más antiguos? Sí. Ah, a ver, es este de... la referencia más antigua que se tiene de un hombre convertido en lobo se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. En un poema con alrededor de 5000 años de antigüedad. ¿Gilgamesh? ¿Sí? ¡Hala! ¿De los sumerios? ¿Sí? Te dije que los monstruos clásicos, lo que sería Drácula, lo que serían los vampiros y los hombres lobos son muy, muy antiguos. Más que es cierto, pero si lo piensas bien, es que igual con los hombres lobos podría sobrevivir. ¿Mm? Pero donde un maldito huélago no, güey. Aunque si lo piensas, o sea, los huéndigos... Los relatos de un huéndigo. Es que literalmente una persona está viviendo desde lo lejos. Porque el Wendigo buscaba carne para alimentarse. Y era de trozar y matar. No como el hombre lobo que se había despitado. Porque si no me recuerdo, el Wendigo era prácticamente insaciable e imparable. O sea, es cierto que los monstruos clásicos llevan bastante tiempo, pero me sorprende inclusive que el primer relato, o sea, que en diferencia solo sean 1000 años y no más, o sea, que no sean en la época moderna como tal los relatos del Wendigo. Sí. Así que bueno. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, si lo piensas, los espejos buenos, eran de plata. Oh, se mataron a Bobby. Si lo piensas, ¿en qué son? Y son usados. ¿Y qué matamos? No me jodas, creo que la matamos. No, porque ya se cayó él, ¿no?